Preste mucha atención, porque el gobierno aprobó prorrogar hasta el 31 de agosto el plazo para que personas naturales y MIPES puedan acogerse a la reprogramación y congelamiento de deudas. Es un abuso tremendo que están haciendo los créditos, los bancos están cobrando y te molestan. Los intereses están duplicando, por ejemplo, hay cuentas que eran poco, lo han duplicado, triplicado. Ayudar a aquellas personas que por esta pandemia han perdido trabajos, ¿no? Y muchos han sido despedidos, ¿no? Y en ese sentido también no hay ingresos que para que ellos también puedan sustentar, en este caso, los préstamos. Conversamos con el especialista en finanzas, Jorge Carrillo, quien explicó cómo funciona esta medida. Para ayudar a aquellas familias que tenían problemas. El tema es que, claro, de reprogramación en reprogramación podemos ir pateando la deuda, pero en algún momento se va a tener que pagar. Y si no se genera nuevamente nuevos ingresos con mayor empleo y digamos, promoviendo el emprendimiento en el Perú, no se va a poder pagar y la mora se va a disparar. Y es que durante la pandemia, muchas personas han comenzado a endeudarse debido al desempleo y otras afectaciones económicas. Tenía una tarjeta de crédito. Sí, pero ¿qué pasa? Resulta que yo tenía una deuda de 700 soles, ahora me dice que debo 5.000 soles. Es increíble, ¿no? ¿Por la mora? Por la mora, yo no sé qué han aplicado los intereses. ¿Qué va a hacer, caballero, con esta deuda? Estoy esperando que de repente hay una salida que para pagar. Yo ya incluso he hablado ya. Pago el monto que debo, pero no quieren. De cuatro miembros de familia, solo uno están trabajando y tienen que sostenerse con lo que caso, por ejemplo, señora, ¿usted ha pensado de repente solicitar algún préstamo? Mira, actualmente sí me gustaría, pero veo la realidad que no tengo la posibilidad de pagar. La mora de tarjetas de crédito antes de la pandemia era más o menos 4.4% y ahora está alrededor de 13.4%. O sea, ha crecido tres veces más. Justamente por el desempleo, por la reducción de ingresos de las familias, por la quiebra de empresas y por el mayor gasto que se destina hoy a la salud también, ¿no? El especialista Jorge Carrillo también explicó qué medidas se deben tomar para incentivar la economía familiar. La solución es justamente generar mayor empleo. Y el mayor empleo se consigue básicamente con más inversión privada. Está demostrado que la inversión pública genera algo de empleo, pero el mayor motor del empleo en el Perú es la inversión privada. Recuerde ahorrar y cuidar sus finanzas.